Hola, buen día, ¿cómo les va? Muy bien, me alegro. Bueno, hoy es viernes, aunque no parece, pero porque los días ya son todos iguales, así que hoy es viernes. Y bueno, vamos a tener otro programa de las 10 preguntas. Y el día de hoy el invitado es Pablo Codecido, así que vamos a invitarlo ya mismo a transmitir juntos. Ahí lo estoy invitando a Pablo. Pablo Codecido, ¿qué pasó? Ahí va. Transmití con Pablo. Transmití con Pablo. Esperando. Así que ahí estamos esperando que se conecte. Pablo está en Bogotá. Hola, ¿cómo Hola. va? Hola, Adrián, ¿qué tal? Muy bien, ¿vos? Bien, bien. Creo que voy a acomodar el. ¿Me escuchás bien? Sí, perfecto. Escucho Ok, perfecto. buenísimo. Estaba viendo si me podía conectar con el portátil, pero no. No, es con el No celular. sé. Sí, estaba viendo eso antes y he desistido. Sí. ¿Cómo está todo ahí en Bogotá, en Colombia? Bien, pues, bueno, es una situación un poco parecida a la Argentina. Realmente han tomado medidas de confinamiento y demás, como allí por el mitad de marzo más o menos, Sí. cuando empezaba bueno, en Europa y bueno, ya había empezado en Italia, en España en ese momento empezaba a ser un problema grandísimo. De hecho, justo yo estuve en Madrid en esas fechas, Ah. tuve que venirme corriendo para poder entrar justo antes de que cerraran El el aeropuerto. aeropuerto. De hecho, me tocó hacer el confinamiento domiciliario, Ah. pero justo en ese momento, o sea, decretaron el confinamiento ya para toda la gente aquí en Colombia. Okay. Y más o menos, yo creo que se ha comportado un poco el virus aquí, un poco como ahí. Bueno, salvo esto que ha pasado últimamente en Argentina, que, ¿no?, que han Sí, descubierto que había mucho más sí, contagiados que los que decían. sí, Bueno, siempre pasan esas cosas. aquí es que han tomado medidas con 70 contagios, o sea que ya nada. Ah. Y lo que pasa es que ha ido subiendo muy paulatinamente, como a razón de 4 o 5% diario. Y la diferencia con lo que ha pasado en Europa, ¿no? Que de Sí, repente los contagios hicieron como un cohete, acá fue muy llegaron a paulatino. fue una locura, Un ¿no? Llegó a un tsunami. punto Sí. altísimo y luego cae una caída casi estrepitosa y casi igual que la curva, ¿no?, de Bueno, crecimiento de vos contagios. Y sos. aquí se mantiene, aquí es una un poco una. Sí. Vos sos. Bueno, estudiaste arquitectura en La Plata, Sí. viajaste, ahora estás trabajando en Colombia, en Bogotá. ¿Hace cuánto tiempo? Hace bastante ya. Desde que se inició la obra. Bueno, yo de esta vine a Colombia en enero de 2015, Ah. por este proyecto que estamos haciendo aquí. ¿Qué es Bueno, que la ya. Torre Atrio, ¿no? De Richard Sí, es Rogers. un proyecto que se llama Atrio, que es un proyecto grande de espacio público y dos torres. Sí. Aunque realmente hemos completado la construcción de una de las dos torres, y bueno, yo diría el 60% o tal vez un poquito más, de lo que es el proyecto de espacio público. Pero sí, yo estoy en La Plata. Luego me dieron una beca en el año 96, me fui a estudiar a Suiza con Peter Sumter. Luego ya volví, terminé lo que me quedaba de carrera y luego ya me fui definitivamente. Y Y la verdad que sí, bueno, este es el sexto país en el que con Sumter solo estudiaste o trabajaste con él también. estudié con Ah. él. Estudié con él. En una facultad de arquitectura que se llama Academia de Arquitectura de Mendrisio. Ese año era la inauguración
O sea, era la primera facultad de arquitectura que se hacía en lo que es el Cantón Ticino, ¿no? Que es la parte sur de Suiza. Y entonces realmente solo había, en ese momento había solo primer año de la carrera de arquitectura. O sea, todos los estudiantes eran básicamente de primer año. Y luego Sumter aparte daba, además de que tenía un taller para estudiantes de primer año, tenía este máster que yo hice con él, que éramos seis estudiantes nada más, Ah, así que éramos tuviste una buena estudiantes relación. que ya estuvieron, sí, éramos estudiantes que cada uno de nosotros, que veníamos todos de diferentes países, todos estábamos ya estudiando arquitectura, ¿no? No, no, Okay. no, no éramos principiantes, digamos. ¿Y cómo llegaste de Suiza después a vivir ahora en Bogotá trabajando para Richard Rogers, que bueno, que es un arquitecto Pues británico, uno de los principales, ¿no? sí, yo creo que de los 10 arquitectos Más importantes más del mundo. emblemáticos, así dentro de la historia de arquitectura reciente, digamos, yo creo que sí que es uno de ellos, ¿no? Sí. Y pues yo estoy, lo que te decía, terminé aquello en Suiza, volví a Argentina, terminé la carrera y ya me fui definitivamente. Primero me fui a. O sea, este es un camino un poco sinuoso, ¿no? De mi vida, ¿no? No es una cosa muy tan lineal. Primero me fui a Australia, porque tenía familia ahí y vivían allí hacía muchísimos años y nunca había podido ir y tal. Y dije, bueno, voy ahí a ver qué tal Sí. es la vida y tal, a probar y tal. Fui, estuve un año, no me convenció como sitio ¿no? Para desarrollarme y tal. Sí. Y entonces, ahí ya me fui directamente a España. Dije, bueno, voy a Europa, que es lo que realmente que quería haber Deseabas. hecho desde un principio. Y fui a España porque, bueno, lo típico, ¿no? La puerta de entrada, A tenía siempre Europa. mucha curiosidad. Había conocía, me conocía, había conocido España anteriormente. Y dije, bueno, empiezo por Madrid y a ver qué tal. Y entonces, realmente al poco tiempo de estar en Madrid, me surgió la posibilidad de empezar a trabajar justo en ese momento se estaba haciendo el aeropuerto De de Barajas. Madrid, el T4. Y entonces, pues empecé a trabajar ahí. Tuve la suerte Ah. de poder entrar y estuve ya 4 años con ese proyecto en la obra, o sea, hasta que se inauguró, que fue, el aeropuerto se inauguró, creo, si no recuerdo mal, en marzo del 2006 o algo así. Sí. Y ya me fui quedando, Ah. ya seguí con Rogers y tal. Y en ese momento teníamos una oficina en Madrid, porque, bueno, era lo típico, ¿no? Cuando uno hace un proyecto fuera, ¿no? Y luego tal vez a partir de eso surgen nuevos proyectos y tal. Y un poco la filosofía de la oficina en aquel momento era eso, ¿no? Una vez que uno tenía un proyecto en un país, Se era quedaba, sí. conseguir más trabajo y montar alguna especie de sucursal de oficina, tal. Y eso es lo que pasó con Madrid. Que se mantiene, Y ¿no? bueno, después Todavía yo la seguí trabajando. oficina de Madrid. No, no, Ah, no. se cerró ya. Estuvo hasta, si no me equivoco, hasta principios de 2012 o algo así. O Ah. sea, la crisis, cuando fue la crisis de 2008, ¿no? Esta crisis mundial, Sí. pero bueno, económica, ¿no? Aquello golpeó mucho a todo el mundo, a España en particular, porque España en aquel momento dependía muchísimo De Europa. de la industria, ¿no? De la construcción, ¿no? Hasta esa fecha, digamos, había mucho trabajo en todo lo que fuera la construcción, la industria de la arquitectura, ingeniería y demás. Y bueno, después de 2008 ya empezó, bueno, una recaída, ¿no? En todo esto y empezaron a haber menos proyectos. Yo estuve hasta. Hice un proyecto grande que hicimos ahí en Sevilla que se llama. Queda para esta empresa española que de hecho ahora está casi quebrándose, que se llama Abengoa. Ah. Hicimos en Sevilla un proyecto de sus oficinas centrales, un proyecto bastante interesante, la verdad. Y luego ya a partir de ahí empezó a haber menos trabajo y demás, y entonces yo pedí la
pedí que me trasladaran a Londres, Ah, que es donde está la la central, oficina la base. central, ¿no? Y entonces ya en 2011 me fui a Londres. Y a partir de ahí, pues seguí, ahí estuve trabajando en un proyecto de extensión del aeropuerto de Ginebra. Sí. ¿Se concretó ese? Está todavía en obra, le queda muy Ah. poco, pero la verdad que es un proyecto Es muy larguísimo, porque interesante, sí. Lo se hizo vi. el concurso en 2011, o sea, 9 años atrás. Luego estuvimos desarrollando el proyecto bastante, yo estuve haciendo mucho la obra esa y tal inicialmente. Y luego ya me ofrecieron esto de Bogotá y dije que sí. Y entonces, lo que te decía antes, me vine aquí en enero de 2015, o sea que ya llevo 4 años. cinco años y medio. ¿Y tenés para más Y tiempo? ahora no, porque o sea, lo único que queda ahora es de proyecto para realmente terminarlo sería una de las dos torres, que es, de hecho la que está pendiente es la más alta y que tiene un programa bastante más complejo que esta, que es solo oficinas. Y otro proyecto vecino, que forma parte también de Atrio, que es un centro de convenciones que es existente, pero que estábamos haciendo un proyecto de rehabilitación. Sí. Pero claro, con todo esto de la pandemia y tal, todo Se eso ha quedado canceló. muy, muy relegado, o sea, no, ahora mismo no está en la prioridad de probablemente de nuestro cliente y demás, entonces está todo muy parado. Entonces, por eso me tengo que volver a Londres, digamos. Y Bogotá está teniendo varias obras, ¿no? Importantes de arquitectos generales globales. Hace poco Sí, se construye. se inauguró una torre de Richard Meier también, que es. Sí, eso, bueno, de hecho es cerca de donde vivo yo. Es un edificio de vivienda, realmente. O sea, no es una torre, será, no, Ocho, me puedo nueve, equivocar, diez pero pisos, será sí. una, sí, o menos tal vez, en una esquina, Una bajada, la calle una calle, bajada. calle, una avenida, digamos, bastante, que es la séptima, que es justo la que está como a los pies de los cerros, ¿no? Es una avenida lineal que va de norte a sur, Sí. y está ahí el proyecto, sí, lo han terminado hace pocos meses. Sí, se construye, no tanto como en Europa, pero sí en estos últimos años se han hecho Y ahí te preguntan, ¿lo conoces muchas cosas. al señor Richard? ¿Richard Rogers? Sí, claro. Sí, claro. ¿Y tenés una relación Sí, fluida? claro. Sí, la verdad que. O sea, es que muy. Es una persona, no. La gente probablemente piensa, ¿no? Pues, un poco la arquitectura de estas oficinas y tal en estos últimos años se ha transformado un poco como bandas de rock, ¿no? Son como Sí. celebridades, ¿no? Es un poco, ¿no? La arquitectura de, sí, Richard Rogers, Foster, y no sé qué, parecen como Mick Jagger y Richard Rogers, ¿no? Sí, Pero eso sí. es una cosa de, ¿no? De estos últimos, 10 años. últimas décadas o como mucho, ¿no? Pero luego en el caso de él es que es una persona absolutamente cercana, O sea, nuestra oficina siempre ha sido open plan, por ejemplo, ¿no? En el sentido de que Se abierta, hay lineal. toda una filosofía social detrás de intentar mantener dentro de todo cierta horizontalidad, ¿no? Intentar eliminar de alguna manera, Jerarquías. más una intención que lo que ocurre realmente en la práctica, que es esto de las jerarquías y tampoco esto de que, no sé, el gran jefazo tiene su despacho y estas cosas que suenan ya casi antiguas, ¿no? Hoy si se replantea todo el tema de Open Plan y tal, es más bien por el tema de relacionado con la pandemia y todo lo que trae esto en términos de infectarse y demás, pero digamos, desde el punto de vista de igualdad y tal, suena bastante interesante, ¿no? Y en el sentido, pues Richard siempre ha estado en la oficina, tú lo veías por ahí dando vueltas Claro. como cualquiera de nosotros, hablabas con él, tomabas un café, o sea, una persona absolutamente familiar. Y de hecho, un poco la oficina ha sido siempre un poco eso. Y de hecho, algo que nadie sabe de la oficina es que la oficina no tiene dueño. La oficina, de hecho, cuando se fundó, se creó una especie de constitución de lo que es la Sí. oficina y una de las cosas más importantes de la oficina
era que la oficina no pertenece a nadie, ni nadie tiene acciones sobre la Ah. oficina. La oficina pertenece, de hecho, a una fundación benéfica. Mira, no Y sabía. entonces, por ejemplo, digamos, la dirección de la oficina, digamos, en algún sentido Va va cambiando. evolucionando y rotando. Richard, de hecho, se retira en nada. No, esto no es como una compañía familiar que pasa a tus hijos y no sé qué, o tú tienes unas ganancias, pagas Sí, sueldos y sí. ya. Pues en este caso, no. De hecho, el 20% de lo que se genera en la oficina, digamos, en términos de beneficios, se da a caridad, a fundaciones benéficas, que además se distribuye, digamos, ese dinero se le asigna a cada uno de los miembros del estudio y cada uno de nosotros elegimos de ese dinero que nos toca, digamos, a quién o a qué fundación benéfica lo queremos donar, ¿no? Mira, qué bueno. Entonces, hombre, es una filosofía interesante, no es algo que se ve todos los días No. y en mi caso, pues, hombre, me hace sentir más orgulloso Está buenísimo. si se quiere, de formar parte de una empresa con este tipo de Qué filosofía, ¿no? política. Y Sí. de todos los programas que te tocó construir en la oficina, ¿con qué programa te sentís más cómodo? ¿Con el aeropuerto? ¿Con la oficina? ¿La vivienda? Sinceramente no tengo uno favorito, no, no, la verdad que yo creo que Pero cada uno es diferente, o sea, todos me interesan. después de Barajas, ¿no te dio ganas de continuar en Ginebra con el aeropuerto? ¿No sentiste el gusto por el No, no, aeropuerto? no, no necesariamente, la verdad que, o sea, hombre, el tema aeropuertos realmente me interesa, me gusta. Lo que pasa que también, o sea, para serte sincero, después de hacer barajas es como que uno Dijiste basta. dice, difícilmente, no, difícilmente tenga la oportunidad de hacer algo así otra vez, ¿no? Porque Claro. era tan grande, o sea, barajas, para que te hagas una idea, son 1 millón de metros cuadrados. Era la obra más grande de toda Europa en aquel Sí, momento. y impresionante aparte quedó. Es un aeropuerto enorme, ¿no? Y todo, o sea, yo me acuerdo que. O sea, todo era una escala enorme, ¿no? Lo que uno estudia, no sé, el zócalo de la casa en la facultad y, claro, el zócalo que en España llaman, ¿no? El rodapié Sí, re bien. de un aeropuerto es una cosa enorme, ¿no? Entonces todo es como muy fuera de escala, ¿no? Desde el tamaño del edificio. Las compañías que necesitas para hacerlo, que en aquel momento eran cinco, solo para hacer el T4, eran las cinco constructoras más grandes de España, tuvieron que hacer una UTE para poder construirlo. O Claro. sea, porque o sea, era todo como Y vos ahí, desmesurado. y vos recién llegado. Yo recién llegado, recién terminado la facultad, teniendo que aprender todos los golpes, o sea, porque no es solo de arquitectura, de obra, ¿no? De construcción, de detalle, Sí. era muy complejo, pero al mismo tiempo súper emocionante, ¿no? Bueno. Y hoy es un bonito recuerdo, ¿no? Porque yo qué sé, yo desde que me fui de Madrid, en cualquier caso sigo yendo mucho, al menos 4 veces al año estoy siempre por Madrid, muchas veces con mi hija incluso, y claro, siempre me río porque cuando voy con mi hija, ella dice, ah, mira, papá, este es el aeropuerto que hiciste vos, ¿no? Y yo digo, sí, yo solito, papá solo lo hizo. Bueno, es que ya quedás así, ¿viste? Para Sí, los hijos es así. para mi hija lo hice yo. Dice, Claro. papá, para el papá lo diseñó y puso los ladrillos. Y seguramente cuando Entonces, tenga 20, 30, 40, 50 años, seguirá diga, es diciendo el lo mismo. aeropuerto de papá. Eso me lo va a decir a mí para que me lo crea. Claro. Y, Así que bueno, pero bueno, empezamos sí, con las 10 no. preguntas. Vale, sí. La primera es una esquina de tu ciudad. ¿Cuál es tu ciudad en realidad? Pues yo soy de La Plata, ¿no? Lo que pasa es que, sinceramente, ahora tampoco diría, no, es que yo soy de La Plata y mi ciudad es La Plata. Claro. Realmente uno tiene tantas referencias de sitios, ¿no? Que ha vivido y tal. Y si tuviera que pensar una esquina, más bien diría, bueno, si fuera de La Plata, tal vez diría 47, o sea, la calle 47 con 1, que es justo donde termina y te encuentras la facultad. Sí. Pero yo creo que más trascendencia, así como en mi vida, es, diría, una calle en Madrid, Ah. que es donde yo vivía hasta antes de irme, que es
la esquina de calle Huertas con la Plaza Matute, Sí. que es ahí muy centro de Madrid. Bueno, ¿vos conocés Madrid? Sí, he estado una vez, sí. Sí. Bueno, ese es el barrio, se llama el barrio de las Letras, que es justo Ah, sí, ahí, sé un par de veces. es una calle peatonal donde están estas inscripciones de Cervantes, de, bueno, de varios escritores y están grabadas como en el suelo y tal. Y esa Sí. esquina de Matute y Huertas, que además Matute justo además es una calle, tiene justo una placita ahí en esta esquina, estas placitas europeas pequeñas y tal. Sí. Y ahí es donde yo vivía, justo en esa esquina, y ahí es donde, básicamente, donde nació mi hija, ¿no? Bien. Y donde vivió, de hecho, un mes hasta antes de irnos ya a Londres. Así que esa sería Y mi primera esquina, digamos, claro. si tuviera que Y elegir entre todas, ¿no? un espacio para crear. La verdad que cuando me mandaste todas estas preguntas y tal, pensé, digo, ¿cuál es el espacio para crear y tal? Y realmente es que no tengo un espacio para crear. No, me he dado cuenta que, o sea, he pensado cuando he hecho cosas, realmente no hay un sitio, porque también supongo que también por esto de la vida un poco nómade y tal, más bien uno se tiene que adaptar y yo qué sé, por ejemplo, pensando en cuando pinto, Sí. hace 2 años estuve pintando una serie de cuadros que son rostros de billetes. Y por ejemplo, eso los he hecho todos a partir de las 8 de la noche, pintando hasta, yo qué sé, hasta las 11, 12 de la noche, y los he hecho todos en la sala, Ah. en una mesa de vidrio y no sé qué. Porque era como, no sé, después del trabajo y tal, era el sitio como para estar un poco, no aislado, no sé dónde pintando, Sí. sino estar en el centro donde pasan las cosas. Y ahora, por ejemplo, en la pandemia esta, es que llevo 3 meses encerrado básicamente en mi habitación. Mi casa tiene 3 plantas. Estoy Ah. en la tercera planta, que es casi como un pequeño loft. Y ahí Y estás, creo. además trabajando en el suelo, como de hecho ahora estoy sentado en el suelo. Y realmente estoy todo el día trabajando En el sueldo, la computadora, el con ordenador. el laptop, aquí en el suelo, y he empezado a pintar unas cosas y tal ahora, y las he hecho en el suelo Ah, también. como Entonces jugando. Estás como jugando. no sé, me siento casi, sí, casi, casi digo reptando, ¿no? Viste, cuando los chicos juegan, juegan en el piso también, ¿no? Crean en el Sí, piso. yo creo que sí. He tenido esta, no sé, necesidad de volver a conectar con el suelo de alguna manera. Y la Acá verdad que me siento muy Elena, cómodo, ¿no? sí, Elena te pregunta, pregúntale por su mejor rincón de Menorca. Ah, sí, pues, Elena es una amiga de Menorca y bueno, también hay muchas esquinas. Una de ellas es el bar de ahí en el pueblo de San Luis, Bien. donde nos íbamos siempre a comer y demás. Qué bueno que Ahí. esté, no había dado cuenta que estaba. La próxima es Está. un horario para leer, un espacio de lectura y un libro. Bueno, lo mismo, con el tema de leer y horario y tal, pues no hay ni horario ni espacio, o sea, de la misma manera que ahora estoy hablando con vos ahora, me podría poner a leer en un rato porque surge Sí. o irme a otra parte de la casa, pero no soy una persona de, o sea, me he dado cuenta que no soy una persona de rutinas, o sea, de hecho me gusta cambiarlas, y entonces no tengo rincones, no tengo espacios, pero Ah. preferidos, o sea, por algún momento en particular pueden ser unos, luego pueden cambiar. Y libros, pues te voy a decir uno que acabo de releer, que había leído hace como 12, 13 años atrás, que es un libro de Alejandro Jodorowsky, el escritor Ah, que, bueno, sí. es un hombre multifacético, ¿no? Facético, sí. Filósofo, ¿no? También. Sí, es un poco de todo. Y el libro se llama Cabaret Místico. Claro, sí. Y la verdad es interesante. Bueno, me vino muy bien cuando lo leí, creo que por allá por 2007 o algo así. Y lo he releído hace poco.
y casi como un libro de autoayuda, si Sí, quieres. y O sea, no lo es espiritual. para nada en absoluto y tal, pero para mí lo ha sido en algún sentido, un poco, sí, un poco como para, sí, reencontrarte con algunas cosas. ¿Y notaste alguna diferencia en la lectura después de tantos No, años? no, 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 Ah. no, más bien era así recordar, sí, recordar lo que había leído en aquel momento, cómo había ayudado en aquel momento y tal. Y, no, pero casi como por diversión esta vez, ¿no? Ah. ¿Una escena de Más que. película? Bueno, es que también hay muchísimas, pero hay una que sí se me vino a la cabeza en cuanto leí la pregunta, que es una película que se llama Shine, que es australiana. No sé si la habrás visto, si no, te la recomiendo. Es, Sí. no, 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 no hay muchas películas australianas que uno podía. Puede haber. Y pues esa es estupenda, la verdad. Y o sea, también es una película que vi hace muchísimos años, en realidad. Esto sí tenía el hábito de cuando había una película muy buena que me gustara, pues sí me compraba el DVD. Sí. Así que la tengo por ahí. Y hay una escena, es una historia de un pianista que tiene una especie de breakdown en algún momento. Es una historia real, además. Y Ah, sería sí, la escena Claro que. Oscuro. Ya sé cuál es. ¿Sí? Con Geoffrey Rush. Sí. Sí, creo que era de las primeras películas antes de hacerse un poco más conocido y tal. Sí, del 96. Sí, ya sé cuál Sí, es. es una película muy vieja. Sí. Hay dos escenas que siempre las recuerdo porque me emocionan mucho, que es una cuando le dice a su mujer, bueno, a su futura mujer, que hasta ese momento no la acaba de conocer, que le dice así de repente, cásate conmigo, y la mujer la había conocido el día anterior, ¿no? Y ella era astróloga, y entonces ella le dice, uy, pues se queda como abrumada, y él le dice, pues pregúntale a los astros, ¿no? Y luego otra escena, la del final, cuando vuelve, su mujer lo ayuda a dar un concierto o así, y cuando termina el concierto, que sale como a saludar Al al público. público y tal, y se pone como las manitas vacías o así. Entonces me emociona mucho esa escena. Bien, bien. La próxima es una ciudad de verano. Menorca. Menorca. Sí, ¿Por? Menorca es una ciudad. Porque, a ver, menos este año, por razones lógicas, he ido 7 años continuos a Ah. Menorca. O sea, los últimos 7 años he ido con mi hija Inés, que fue por primera vez con año y pocos, y siempre a Menorca. Entonces, Bien. para ella, bueno, a mí Menorca ¿Te gusta? mi lugar de verano favorito. Y para ella Menorca es como la idea de verano es Menorca. Bien. Entonces, pues es esa. ¿Y van cambiando de sector de la isla o siempre vas al mismo pueblo, a la misma Siempre al mismo ciudad? sitio. Eh, de Ah. hecho, de hecho Elena la conocemos a raíz de esto. Alquilamos siempre una casa en el mismo sitio, que es una casa de estas rurales en el medio de la Sí. nada. Alrededor solo casas rurales y tal. De esto que a la noche tú escuchas, vos escuchás el burro, las vacas y ves las estrellas. Sí. Y luego Menorca, como es una isla muy pequeña, con un auto Para para moverte y ya desplazarse está. por las islas y tal. Y un plan de aislamiento de alguna manera, pero fantástico, claro. ¿Y No como esto. cuántos días son en Menorca? Siempre eran 2 semanas. Ah, 14 días. Sí. Y objetivo, siempre la misma casa, la misma, bueno, sí, el mismo Bueno, ahí plan. sos muy rutinario. Ahí te olvidás En del. eso, sí, pero yo creo que casi por mi hija. Ah, O sea, ella te lo pide. porque yo hubiera ido, a lo mejor hubiera hecho otros planes, hubiera hecho otras, ir a otros sitios y tal. Pero yo creo que en ese sentido ha sido sobre todo por. A mí me fascina, ¿eh? O sea, no, ya, Sí. Menorca para mí siempre va a ser. Mi isla favorita, pero lo que no quiere decir que uno no quiera luego en cualquier caso Sí, hacer otras sí. cosas, ¿no? Pero
Pero en este caso, sí, yo creo que por mi hija. Un Yo creo que edificio. un edificio. Yo que lo mismo, he pensado tantas cosas y me quedo con una capilla de estas de Sumter. Ah, muy bueno. Hay una que se llama San Benedict, creo que es la de San Benedict, Sí, a ver. que tiene una planta así como en forma de hoja, muy, muy bonita. ¿Y por qué pensaste en Sumter? No, porque creo que, o sea, me gustó. Yo cuando tú, cuando me, de hecho, cuando a mí me dieron la beca para ir a estudiar a Suiza, o sea, te parecerá gracioso, pero es que yo no sabía ni quién era Sumter en ese momento. Sí, pasa cuando Entonces, luego somos se chicos. volvió, luego se volvió como una especie de, ¿no? De oráculo, ¿no? Por mucho tiempo y tal, y hoy sigue siendo un poco un referente del arquitecto ahí, un poco ermitaño, que pudiendo tenerlo todo y hacer mil cosas, no, dice, no, yo hago dos proyectos por año y siempre ha seguido esa, desde que yo le conozco por lo menos, siempre ha tenido esa filosofía Sí, o esa escala también, ¿no? y la ha mantenido, la verdad que la ha mantenido, ¿no? Hoy podría ser una oficina de 500 personas, podría estar haciendo proyectos por todo el planeta al loco y sin embargo ha elegido otro camino, ¿no? Justamente un poco contrario a este que hablamos antes, ¿no? De casi De tu arquitecto jefe. celebridad. Sí, pero luego a su vez que también es diferente, porque luego Richard, la gente lo conoce porque dice, ah, Foster, Richard y tal, y luego, pero claro, Foster tiene un jet privado y Richard no, porque Ah, mira. su idea del De dinero y cooperación. de cómo uno es parte de un estudio o no, es completamente, radicalmente diferente, ¿no? Sí, Entonces. la iglesia de Peter Sumter está en Suiza. Es de Sí. 1988. Y es un, ¿cómo podemos decir? Un círculo, un Es óvalo. una forma de hoja, tiene Una forma de forma de. hoja, ¿no? De oval, oval, ¿no? Claro. Pero con Y una escala muy chiquita y sí, es muy ojiva, de linda. ojiva, creo que no, Sí. es forma ojiva. Sí, un Es muy ojival. bonita porque es muy simple y es un buen ejemplo de arquitectura, entre comillas, moderna, pero Sí. vernácula, y luego casi primitiva, ¿no? Porque sigue, Sí. ¿no? Porque de Uno la ve afuera. ahí, parece que pues, hubiera estado siglos ahí, eso, ¿no? Al Y mismo tiempo es moderna, sí. ¿no? Y Es adentro es de contemporánea. madera, ¿no? Tiene como esa Sí, sí, sensación japonesa, sí. ¿no? Del Sí, origami luego y todo porque, bueno, eso. porque es que Sumter, yo no sé si esto es algo que se sepa mucho por ahí, pero es que Sumter era carpintero. Ah, mira. Era carpintero y luego se dedicó a la arquitectura y tal, y mal no le fue. No. Le fue bárbaro. Bueno, uno se puede imaginar la obra de Sumter como que la pudo haber hecho él, ¿no? Un día, tipo con el martillo, ¿no? Estando ahí, con Sí, las sí. manos. Sí, luego esto, o sea, a ver, es un poco un enfermito, ¿eh? Porque este hombre estos que se tiran ahí haciendo un proyecto, yo qué sé, 3 años. Bueno, el minimalismo es suizo, evidentemente. Sí. No, yo qué sé, las termas de Valls, o este museo en Austria, creo que es, no me acuerdo el nombre, está hecho con tres materiales, ¿no? Dos, tres materiales explotados al máximo y con eso te hace un edificio, ¿no? ¿Y sentís alguna, no por la escala, ¿no? Pero sentís algún tipo de similitud entre Rogers y Sumter, ya que los conociste a los dos? ¿O su obra, encontrás una En relación? la obra, en lo personal, o en lo personal no, son muy diferentes. Son de Richard, Richard es un hombre que un encantador de serpientes, ¿no? O sea, un hombre que lo ha conseguido prácticamente todo con su sonrisa. Porque sí, porque es un hombre que siempre va con su sonrisa por ahí. No vas a ver un libro, una foto de él donde no esté, ¿no? Con la sonrisa Sí. ahí. Y es que es así, ¿no? O sea, no es la foto, es que él es así. Y se ha sabido Mover. juntar con la gente adecuada, un hombre muy, muy político, ¿sabes? Se hace mover, un hombre extremadamente social, ¿sabes? Siempre dicen que por su casa el fin de semana es un desfile básicamente de personalidades y de todos los ámbitos, ¿no? Y mientras que Sumter es un, esto es lo contrario, es un ser como apático, ¿sabes? Como ermitaño, o sea,
sea, no te irías a tomar una caña con él. Okay, sí. Vale, tendrías una buena charla, así, pero vale, toma una caña, te la vas a tomar con Richard. ¿Y a qué preguntan? ¿Es Cascarrabias, Sumtor? Sí. Sí, es Cascarrabias, sí. Pero igual, algo, Sí. pero en los detalles hay como, viste que Richard tiene un detalle, ¿no? Como un detalle de unión entre la estructura, está la C, ¿no? Está todo. Y Sí, claro. Sumton también tiene ese mismo detalle, ese minimalismo No, de no, claro, detalle. o sea el tema, la diferencia tal vez sea en que En la la escala. arquitectura de Rogers es más exuberante en todo, ¿no? En toda la, en la expresión, en esta idea de, o principio de legibilidad, ¿no? De mostrar las cosas tal cual Sí. son para poder entenderlas más fácilmente y tal, ¿no? Como te lo muestro todo, ¿no? Bueno, el Pompidou ya es, ¿no? La Exuberante. máxima expresión, la máxima expresión de aquello, ¿no? Que luego ha ido mermando, si se quiere. Mientras que Sumtor es todo mucho más sutil, ¿no? Y tal. Aunque detrás de todo aquello Hay hay un un detalle. estudio enfermizo casi de probablemente de uno o dos, tres detalles, ¿no? Con mucho menos en cantidad, pero luego al final la Y investigación el Pompidou es para igual de vos, exhaustiva. el Pompidou es una obra de Rogers y piano o una obra de piano y Rogers. Yo creo que, yo creo que, o sea, con esto me van a matar tal vez, pero yo creo que Piano es mejor diseñador que, o sea, es más, tiene más, conoce más el oficio De de la la construcción. arquitectura, tal y tal, pero creo que Richard Rogers es mucho más visionario que él y más completo. Entonces, yo creo que probablemente si me tuviera que imaginar a ver cómo trabajaban y tal, probablemente Piano hubiera sido más capaz de trabajar en resolver los problemas de detalles y tal, y no sé cuál, y probablemente la idea más fundamental del Pompidou, y que se hable, de lo que se habla de hecho mucho menos y más de la estética, la gran decisión de aquel concurso y que cambió evidentemente todo lo que es el área este área de París, es la decisión de haber en un espacio del tamaño de una manzana, haber decidido hacer un edificio con mucho más compacto en la mitad y la otra mitad, Está libre. destinársela íntegramente a que fuera el espacio público, ¿no? De hecho, casi que el espacio público ahí es igual importante que el museo, Sí. ¿no? Es Y ahí casi el que espacio el público. espacio de exposición es casi la gente fuera, ¿no? Sí. Y el espectáculo que ocurre fuera y no tanto dentro del museo. Y esa Entonces, esa decisión decisión probablemente me fue de imagino, Rogers. no lo La del sé, ¿sabes? Pero patio. sí me imaginaría, digamos, si uno tuviera que decir, a ver, o inventarse cuál crees que hubiera sido la función de cada uno de ellos en el proyecto, probablemente diría así, Piano ha estado más en el desarrollo del proyecto como tal y más enfocado en aquello, y probablemente Richard ha sido quien dijo, oye, pero ¿por qué no hacemos un edificio que ocupe solo la mitad y otra Okay. mitad íntegramente, ¿no? Porque él sí, te das cuenta, él tiene mucho más visionario en esas cosas, es un crítico extraordinario, es el típico que cuando vos tenías una reunión de diseño o lo que sea y tal, siempre te daba justo donde te tenía que dar, siempre acertado en su crítica. ¿Y te acordás así de una crítica o un consejo que te dio? Que te quedaste, ¡epa! O una No, anécdota así yo qué de, sé. che, mirá lo que estás No, haciendo. una vez nos regañó, sí, una vez nos regañó a mí, a Simon, que era, que es otro inglés, que era, siempre había sido como mi jefe así directo. Estábamos haciendo un parque en Valencia, proyecto de un parque en Valencia, y fuimos a Valencia con Simon, Richard y yo, a una reunión y no sé, creo que la estábamos haciendo con un equipo local también el proyecto y no sé qué. Entonces fuimos a tener una serie de reuniones con ellos y tal, y no me acuerdo ni cómo fue la discusión, y nos regañó. Es regañón también. Pero bien, pero sabe bien, pero a mí, pero
Pero yo que no me quedo atrás, pues también reaccionaba y tal, y digamos que no me lo tomaba muy en serio. Ah, en ese sentido, tipo, el ser argentino es como que los debe, los ingleses que son como más, ¿no? De aceptar, capaz que a vos te Sí, ven. pero vos tenés que pensar que Richard es italiano. Ah, es verdad. Sí, Richard nació en Florencia y luego, como con 5 años o algo así, se fue con su familia a Gran Bretaña. Y aunque él es inglés, es hiper italiano. O sea, Ah, de hecho, mira. él habla italiano, él va a Italia cada rato, tiene su casa en Italia, de vacaciones. O sea, que él si vos le preguntás a él dice que él es italiano, Ah, más mira. que inglés. Entonces, tiene toda una forma y una cultura y una manera de moverse muy, muy latina. Y de hecho, me decía a mí. Pues yo soy el único argentino en la oficina. Me decía a mí que cuando fue a Argentina le encantó. Dice, me Ah, vino encantó. Y acá. además porque sí, porque decía que le encantaba, porque dice que entendía mucho más el español en Argentina que en España, Mira. que también evidentemente a España ha ido muchísimo, ¿no? Por aeropuerto, por oficina y tal. Y sin Bueno, embargo el dice primo que vivió fue acá. Su el primo, primo de él, sí. Nathan. Sí. Y luego él decía que entendía mucho más el español en Argentina porque la música le sonaba italiano. Y que es verdad, ¿no? Nosotros Claro. hablamos Sí. español, pero nosotros hablamos como italianos hablando en español, ¿no? Sí, y además tenemos muchas palabras, Sí, laburo, y como... gestos, ¿no? ¿Qué? No sé qué. Un montón de, tenemos un montón de cosas que cuando uno conoce bien a los italianos dice, nosotros venimos de eso ¿Y en qué te gran dijo de parte. Buenos Aires? ¿Te dijo algo de Buenos Aires? ¿Algo que le gustó? No, no, es que no me dijo en Ah. particular, no me acuerdo, pues también hace unos cuantos años, pero le encantó, sí, le Ah. encantó. La Bueno, próxima... Buenos Aires yo creo que atrae mucho, ¿no? A Sí, todo el a todos mundo, les suele ¿no? O gustar. sea, es una ciudad, tiene esta mezcla de esplendor con decadencia, ¿no? Sí, permanente, ¿no? No permanente, ¿no? Pero que fascina, fascina. La próxima es Una. primera obra de arte que te impactó ver en un museo. Es que o sea, a mí la verdad que han sido más las obras que me han decepcionado viéndolas en la realidad que yo que siempre he estado muy vinculado al arte de pequeño y o sea, yo me acuerdo me encantaba ver libros de arte, yo qué sé, me acuerdo de las esculturas de Miguel Ángel y quería y luego hacía esculturas y entonces digamos, yo todo como que conocía mucho ya de pequeño y cuando tuve de grande la oportunidad de muchas de estas cosas, verlas, yo qué sé, las Sí. esculturas de Miguel Ángel, por ejemplo, en Italia, o ya los museos y todo esto, diría que son más las que me han decepcionado que las que me han atrapado, ¿no? Por ejemplo, Dalí, por ejemplo, Dalí, o sea, tenía venerado cuando era pequeño y tal, y luego cuando vi las cosas, me parecían pequeños los cuadros, no Sí. sé, los detalles, no sé. Pero si tuviera que elegir a lo mejor alguna que sí que me gustaba mucho de siempre y que luego me gustó mucho cuando la vi, podría ser un cuadro de Edward Hopper, Sí. que es Estuvo... Hotel Room, se llama, Sí. habitación de hotel, ¿no? Estuvo Es hace poco en el una. Pompidou, creo, ¿no? Puede ser, sí, yo lo vi, Sí. este lo vi en el Thyssen-Bornemisza en Madrid hace unos años. Claro. Y es un cuadro de, bueno, es una mujer sentada, ¿no? Sentada en una cama, Con una como, le, como ventana. leyendo, como, le, como leyendo una carta, ¿no? Así con la maleta ahí, sin la maleta hecha, que no se sabe, tiene una nostalgia descomunal, ¿no? Porque no se sabe si llegó a la habitación o se está yendo. Sí. De quién es la carta, y luego el ángulo de dónde está pintado es como si estuvieras espiando, casi de voyeur, ¿no? De alguien que está casi espiando una escena muy íntima de una mujer que no se sabe si está leyendo una carta y sufriendo o es de esperanza, Sí. o, y lo digo, si ve la maleta ahí hecha, no se sabe si llegó o se está yendo, ¿no? Sí, es muy Llena de preguntas y bueno. tal. Y la verdad que ese cuadro siempre me gustó. Y sí es un cuadro que cuando lo vi, sí, me impactó más
¿Cómo se llama la que me dijiste? Estoy acá buscándola y no. Se llama Hotel Room o como habitación de hotel. Ah, sí, esta, ya está, ya la pasé por acá. Sí, es muy bueno. Sí, a mí es muy bueno, Hooper. Es americano, ¿no? Norteamericano. Sí, es Sí, un chaval estadounidense. americano. Murió en el 67. Y la próxima es un artista de cualquier arte, de cualquier índole. Y un artista, yo que es también lo mismo, podría decir un montón, pero me quedo, no porque me guste, me vuelva loco todo lo que hace y tal, pero Antonio López, el pintor español, Sí. y con una obra de él en particular que es la Gran Vía, que ahora está muy en boga además, pero lo elijo a él porque casi un poco, casi como para establecer un pequeño vínculo con la arquitectura o lo que me ha ocurrido a mí en la profesión de la arquitectura de hacer proyectos, no muchos proyectos, pero todos muy, muy largos. Y este hombre, por ejemplo, para el cuadro de este Gran Vía, este hombre iba todos los días a las 6:30 de la mañana a pintar, en Está verano. buenísimo, ahí lo estoy viendo, Y la esquina de Piaget. tardó. Sí, y tardó 7 años, creo que como 7 años o así en pintarlo. Y Wow. todas sus obras se hace eso, está loco, ¿no? Está Se completamente. obsesiona con algo y no para hasta Y ha terminarlo. pintado y tal, y tiene una película ahí, le han hecho una película muy bonita hace unos años, hace 90 y pico también, en catalán creo que es, que hizo una película como una especie de documental sobre él que se llama El sol sobre el membrillo. Ah, Y sí, entonces muestra todo el documental que él con su mujer, algún amigo que lo visitaba y tal, y pintando en el patio de su casa un árbol de membrillo. sí. Y lo va cambiando 1 millón de veces y tal, y hace unas marcas en el cuadro para establecer el punto donde está el fruto, el sol, y bueno, un enfermo de todas estas cosas. Y siempre me atrapó mucho esa idea de lo meticuloso, de disciplina, Del detalle, ¿no? de paciencia y tal, que a mí, por ejemplo, en la pintura, eso yo sería incapaz de estar pintando 7 años un cuadro, Sí. pero sí soy capaz de hacerlo en un proyecto de arquitectura, ¿no? Que nunca, nunca lo había pensado y es como, siempre había pensado, de hecho, yo qué sé, un científico de estos que pasan un laboratorio estudiando no sé qué cosa, cuántos años están locos, por ahí tal. Y luego dice, no están tan locos porque vos estás también igual de loco, no Bueno, vos sé. hace 5 años que estás con la obra ahí en Bogotá. Sí, por eso digo que al final uno está igual de loco, lo que pasa es que no se da cuenta, ¿no? No Claro. se da cuenta de la locura de los demás. Y Y entonces, por eso lo elijo, porque me parece muy, no sé, me atrapa mucho esa idea de esa disciplina, el del amor por lo que tiempo. hace. Y el tiempo por Para la obra. poder dedicarle ese tiempo, ¿no? O sea, creo que ha pintado a la familia real y ha tardado como 20 años en pintarla. Y Ahí, si luego, se le murió luego el lo puedes rey. buscar, luego puedes buscar en Google o algo así, tiene como una especie de récord de haber estado pintando a la familia real durante 20 años o algo así. Mira, ni Velázquez lo pudo hacer eso. Mira que Velázquez estuvo toda No, su no. vida pintando. Ha superado a todos los grandes en eso. Y me encantaría, claro, o sea, si alguien me pudiera regalar cuadro de Gran Vía, ese sería Debe valer fortunas, ¿no? Tipo, ni. No, no debe entrar nuestros ceros en la calculadora de euros. no. ¿10 años hacia el futuro serás igual que 10 años hacia el pasado? Y es la última. No, no, ¿No? no, 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 menos mal, ¿no? No, sí. Aparte vos que vivís 10 días en cada país más o menos. No, no, pero sobre todo esta idea de cómo, o sea, imagínate que hoy fueras 10 años, igual que hace 10 años, estarías un, ¿no? O sea, no has crecido nada. No. Bueno, ya terminamos. Si alguien te quiere hacer una pregunta en estos últimos 6-7 minutos que tenemos de aire, la podemos responder. Y ahora cuando vuelvas a Londres a la oficina, ¿te imaginás que te espera? Con bombos y platillos, ¿no?
Pero No, te la verdad, esperará otra ciudad latinoamericana, irás a España, no, terminás en sinceramente Londres. no, sinceramente no tengo idea. Hay más incertidumbres que certidumbres, ¿no? Ahora mismo hablaba con un amigo hace un par de horas, decía, ahora, decía, yo cuando me fui, nosotros los argentinos siempre hemos tenido que improvisar, no tenemos esa capacidad para improvisar, para salir a flote de, porque no porque seamos por naturaleza buena, eso es lo que nos ha Sí. tocado, ¿no? Y yo cuando me fui, siempre, digamos, fue la primera vez que cuando ya en Europa sentí esa sensación de que uno podía empezar a programar o a planear más a medio plazo, incluso a largo y tal. Y hoy, sinceramente, creo que ya nadie, ni en Argentina, ni en Europa, ni en ningún sitio, puede programar más allá de una semana, ¿no? O sea, ahora creo que vivimos un poco todos una angustia que a veces no somos capaces ni siquiera de reconocer, pero que en parte está ligada a toda esta sensación de incertidumbre, ¿no? Acá te ¿Qué preguntan, vendrá? ¿se va a empezar la segunda torre en Bogotá? Saludos desde La Plata. Pues No de sabemos lo momento que no, dijimos al de momento no. principio. Hasta justo antes de la pandemia, el plan era empezar la construcción de este centro de convenciones, el proyecto de este centro de convenciones que mencioné antes, y inmediatamente la torre. Era un poco, el centro de convenciones era una especie de rótula entre una torre y la otra. Con la pandemia ha cambiado todo y no, yo creo que de momento no. Y con todas las líneas de proyectos que debe haber hoy en la oficina de Roger, ¿te interesaría tipo que te diga, mándenme a este? ¿Hay algún proyecto de Roger que está en proceso que te gustaría ir a participar? ¿O que te tengan más en cuenta? No, ahora mismo si tuviera que elegir qué hacer cuando vuelvo, hay proyectos en Francia y tal, pues probablemente me interesaría participar en los proyectos de Francia. ¿Por qué? ¿Por qué Francia? Porque nunca he hecho nada no he hecho nunca nada en Francia. Y creo que sí, creo que sé que ahí puede ser que sea el sitio donde más trabajo tengamos en los próximos años, es de los últimos años donde más hemos tenido. Y bueno, es una manera de asegurar que tiene cierto trabajo y tal. Y luego, pues yo qué sé, pues hombre, si sale siempre algo en Francia también es atractivo, ¿no? Vivir en Francia no está mal, ¿Y como sea. Dubái? ¿Qué te parece Dubái? ¿Roger, tiene No, obras en Dubái? no conozco, pero no hemos hecho nunca obras en Dubái, la Ah, verdad. O sea, nunca toda la fue parte para allá esta. todavía. No, no, no. No, porque siempre han sido como muy comerciales, tal vez los edificios y tal. Y no es tanto el perfil de nuestra oficina. Entonces, supongo que más que porque nosotros no querramos, probablemente hayan ido a buscar más otro tipo A Foster está más de en cosas. dedicado Sí, allá. o yo qué sé, o a lo mejor Zaha Hadid, o yo qué sé, o no, cosas a lo mejor un poco más espectaculares, más comerciales y tal. Y no es tanto nuestro perfil, no quiere decir que no lo podamos hacer. ¿Y qué sentís si tenés que dar como unas diferencias entre la arquitectura francesa y la arquitectura británica, qué podés como hacer un, así como un, ¿por qué te interesaría Francia? ¿Por qué me interesaría? No, o sea, no porque al final, digamos, si me interesara Francia, los proyectos de Francia, al final son proyectos que vamos a hacer siempre nosotros, con nuestra filosofía, con nuestros principios, ¿no? Y un edificio hecho en Gran Bretaña de nuestro estudio o uno hecho en Francia, podría ser el mismo, quiero decir, ¿no? Pero luego, dependiendo del contexto y tal, la materialidad, la tipo de construcción y tal, puede ser exactamente la misma. Sí, ya en ese momento es todo genérico, ¿no? Últimamente es todo genérico. No, quiero decir que al final es un país, Francia es un país industrializado, el tipo de construcción es relativamente, no casi igual al británico, no construyen mucho ellos también en acero, como se construye en Gran Bretaña. Entonces no es que uno diría, no, si hacemos nosotros edificios en Francia, tienen ese espíritu francés que no tienen en Claro. Gran Bretaña, ¿sabes? No, al final podría ser el mismo edificio, de hecho, en un sitio o en el otro, ¿no? Obviamente teniendo en cuenta, ¿no?, el contexto y una serie de cosas y tal que pueden ¿Y ser diferentes, pero
¿Y crees que alguna vez Buenos Aires tenga algún edificio de Rogers? ¿Te lo imaginás? ¿O Sí, te por parece favor. imposible? No, no, es absolutamente posible. De hecho, ¿Sí? hace algo menos de un año sí, hicimos un concurso para algo ahí que se hizo, creo, en la Costanera, no recuerdo bien. Ah. Eran unos edificios. Para hacer unos edificios, no sé si era esto de, ¿cómo se llama? Este de Catalina Sures o Catalina Norte, Catalina Sur. Catalina Norte, sí. Creo que era la continuación de algo de eso y tal. Pero no lo ganamos. Ah. Pero no porque tengamos vetada a Buenos Aires, ni mucho menos, al contrario. Lo que pasa es que, hombre, es un mercado más difícil porque, hombre, ya con todo el tema de la devaluación, Sí. Pero te el imagino. problema de nuestra oficina es que, vos imagínate que un cliente argentino pidiera un edificio a nuestra oficina, con la devaluación y con todo eso y tal, y pagar en libras, o sea, es una auténtica locura, ¿no? Es un Sí. encargo, sería. Igual te imaginas una obra de Roger en Buenos Aires de estructura de hormigón. Sí, ¿por qué no? ¿Sí? Sí, ¿por qué no? De hecho, aquí el atrio, Sí. digamos, toda la estructura de columnas es de hormigón. Ah, el Sin corazón es embargo, de este edificio, hormigón. si se hubiera hecho en Gran Bretaña, se hubiera Sería todo hecho de todo acero. en estructura metálica, porque es lo que saben hacer, lo hacen más rápido, al final es más caro, pero el tiempo, ganar tiempo, ¿no? Reducir costos y tal. Entonces, lo que pasa es que aquí hacer todo en acero hubiera sido un disparate desde el punto de vista económico, y entonces por eso, digamos, hay la adaptación de la arquitectura nuestra a Bogotá en este caso, desde el punto de vista estructural ha sido este, ¿no? De decir, bueno, entonces Bogotá es una ciudad que tiene dos problemas. Una es que esto era una laguna hace millones de años, con lo cual esto es limo, por lo tanto, Sí. hacer una torre es el peor sitio para hacerlo, y luego es una ciudad sísmica. Así Entonces, que doble problema. realmente es una cosa hiper compleja. Entonces, pero aquí lo que decidimos es hacer todo lo que fuera las columnas en concreto para utilizar el material local, ¿no? Y todo lo que es la estructura diagonal De de las viotas y tal cruces. para resolver el tema del sismo. Todo eso en metálico y luego lo ves, tiene Ah. un color y demás y es muy identificable y tal. Pero digamos que es una estructura mixta que responde a una situación local, ¿no? ¿Y qué hizo el equipo Mansatti? ¿Qué grado de Pues, asociación tienen? digamos, nosotros cuando hacemos un proyecto fuera de Gran Bretaña, esto pasó con Aeropuerto Madrid, por ejemplo, que tuvimos que asociar con Lamela, que es un arquitecto español de Madrid. Pues aquí tenía lo mismo, cuando hubo que hacer ya avanzar en el proyecto y tal, teníamos que asociarnos con un arquitecto local. Ah. Entonces, se hizo una especie de búsqueda de cuáles eran los arquitectos factibles y tal, y un poco por el tipo de arquitectura que hace él y su espíritu y su idea de la arquitectura y tal, que era del más cercano, menos tradicional si quieres, era el más cercano a lo que podía ser la nuestra, y entonces por eso nos asociamos. Ah. Y entonces básicamente hasta el anteproyecto se hizo en Londres, y entonces toda la fase de proyecto final, ¿no? De proyecto de ejecución, la hicimos aquí y yo por eso vine. Y entonces lo que hizo Mansatti es poner un equipo de Ah. arquitectos suyos para que yo dirigiera para hacer este proyecto. Okay. Y luego él es responsable de un tema, ya tema en tema legal, ¿no? De firma y no sé qué, no sé cuánto. Claro. Y bueno, ya tenemos un minuto, ya se nos corta la transmisión, así que bueno, te quería agradecer porque ya No, al estamos a punto de contrario. cerrar. Gracias por aceptar la invitación. No, no, gracias a vos por la invitación. La verdad que ha sido, ¿sí?, muy, muy simpática la entrevista. Gracias. No, no, me ha gustado mucho. Y Y ahora seguís, estás cosas. ¿Cómo termina tu día? Porque ahí son las 4 de la tarde. aquí son las 4. Nada, ahora sigo un poco aquí tirado en el suelo haciendo con mis cosas. Muy Y luego bien. ya en 2 horas, Bogotá tiene algo que es particular, que es que a las 6 de la tarde, todos los días del año, ya es de noche. Ah. Entonces, es un poco lo que te marca El el día, ritmo. ¿no? A las 6 de la mañana es de día, 6 de la tarde es de noche, y eso ocurre todo el año. No Bueno. tiene estaciones o tiene cuatro durante el día.
Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, y mañana tendré a otro invitado, que mañana lo tengo a Santiago Chiván, que es como el open house de acá de Buenos Aires. Ah, qué bien. Así que bueno, Bueno, muchas pues gracias te y seguiré por este canal y dale, de verdad, mañana no, nos muchas vemos. gracias a vos, Adrián, por la Dale, invitación y un de verdad, ha sido abrazo. muy, muy interesante. Un abrazo. Dale, chao, chao, Ya, chao. saludos, gracias a todos por esto. Gracias. Gracias, chao.